El alcalde se centró en la creación de entornos más amigables para los niños, donde puedan disfrutar de juegos seguros y actividades recreativas, y que los pequeños tuvieran espacio para divertirse. Quiero informarles a todos que nuestro parque se encuentra con un avance de obra de más del 98%. Está prácticamente listo. Hoy hicieron las pruebas eléctricas, observamos los juegos infantiles, las luces de las bancas, las luces de los postes inteligentes. Los senderos arbolados y las áreas de descanso permiten a quienes lo visitan disfrutar de la frescura y la sombra proporcionada por los frondosos árboles, lo que lo convierte en un lugar perfecto para caminar, relajarse y disfrutar de la naturaleza. Es un gran parque, aumentó en casi 2.000 metros cuadrados el espacio para los peatones. Es un parque amable, un parque para los niños, para el adulto mayor, para los turistas, para todas las personas que quieran venir a nuestro parque a disfrutarlo, a respetarlo, a quererlo y a cuidarlo. En los próximos días, el Parque de la Libertad estará abierto para propios y visitantes y se convierta en un lugar de encuentro, integración y celebración para todas las edades.